saludar este control político es nuestra función como congresistas. Por otro lado, reconocer que Colombia tiene un enorme potencial para liderar la transición energética y es básicamente porque Colombia tiene grandes fortalezas en recursos eólicos, fotovoltaicos, geotérmicos y biomasa que finalmente ayudarán a la producción agrícola. Quiero decirles que Colombia a través del tiempo ha firmado acuerdos internacionales, ha hecho compromisos de descarbonización y es por supuesto un compromiso de los diferentes presidentes de la República de empezar a cambiar en sus discursos, por supuesto, los compromisos que se han adquirido por parte de este país frente al mundo. Si ustedes revisan los marcos, los acuerdos ratificados por Colombia, allí los encuentran. Allí pueden leer perfectamente sobre derecho ambiental y sostenibilidad, sobre cambio climático. También se puede instruir sobre las dinámicas de disminución de gases efectos invernaderos. Quiero decirles también que debemos ser responsables de las diferentes dinámicas políticas y de los compromisos desde el Ejecutivo y desde el Legislativo y por supuesto desde lo judicial frente a la responsabilidad de cambio climático y la descarbonización que tiene el mundo entero frente a ese compromiso con el planeta. Decirles también que por supuesto se debe una transición energética responsable, una transición energética donde se contribuya y se planteen un o unas proyecciones donde se pongan en balanza las diferentes dinámicas propias de los territorios. No se debe generar una transición energética irresponsablemente. Por supuesto, aquí cada uno ha brindado sus diferentes posiciones, sus conocimientos técnicos, políticos y además sociales por las problemáticas que se generan en los territorios a raíz de las diferentes tarifas. Decirles que enhorabuena y es importante también que el país conozca de las dificultades en materia de energía, en materia de exploración de nuevos yacimientos, qué va a pasar con nuestro país. Es fundamental.